Hola, ¿qué tal amigos? Hola Paola, bienvenidos a una nueva emisión del noticiero 7 días en la técnica. En esta semana les presentaremos los hechos más importantes de nuestra institución. En la entrevista de la semana nos acompaña la doctora Elsa Cárdenas, con quien conversaremos acerca de los 37 años de la modalidad abierta y a distancia. A continuación, los titulares. Curso de inducción dirigido a estudiantes de primer ciclo. Firma de convenio de cooperación con la Universidad Tecnológica Equinoccial. Docente de la Universidad Santiago de Compostela, realiza training de comunicación. En el Consejo Superior de nuestra universidad, se firmó el convenio marco de cooperación entre la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Tecnológica Equinoccial. Los lazos que se establecen tienen como objeto construir relaciones de intercambio académico, investigación, capacitación, vinculación cultural y científica entre estas universidades, orientadas a la cooperación interinstitucional que contribuyan al desarrollo, así como en los campos de la educación superior y docencia. Estoy seguro de que esto va a dar muchos frutos y sobre todo que cada vez más vinculados podamos hacer muchas cosas más juntos. Yo creo que nos hará más fuertes e incluso la educación superior del país, yo creo que se va a fortalecer. Para las dos universidades, realizar este convenio significa ser parte de procesos de desarrollo y crecimiento. Logros que serán alcanzados con varias actividades establecidas como pasantías, visitas, trabajos de investigación y de vinculación con la colectividad. Valorado mucho el gran trabajo que ustedes hacen por esta zona y por el país. Son un referente realmente de la educación y con mucho orgullo y con mucha satisfacción. Este convenio, debo reconocer, ha sido propiciado fundamentalmente por profesores y por estudiantes de la universidad. Y me alegré mucho por el que se vaya dando este convenio. Hoy lo hemos firmado, José, y con mucha alegría, con mucha satisfacción. Esperemos que podamos hacer juntos grandes cosas. Del 2 al 6 de septiembre se realiza el training de comunicación organizado por el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Del 2 al 6 de septiembre del presente año se desarrolló un training de comunicación a los docentes de la universidad. El objetivo principal de este evento es continuar con el proceso de institucionalizar la comunicación. Hemos hecho una primera fase de auditoría, hemos visto que hay varias unidades que están trabajando sobre comunicación. Entonces hemos programado este training con dos objetivos: uno, integrarles a todos, que se conozcan, que sepan qué es lo que se está haciendo en cada área, y dos, empezar a implementar dinámicas comunes de planificación y de gestión de la comunicación en todas sus variantes, ¿no?, y con todas las posibilidades que ofrece la UTPL. Por eso estamos trabajando en estos aspectos a lo largo de toda esta semana acá en Loja. La meta a la que se ha propuesto la universidad es direccionar, gestionar y orientar desde la parte académica, buscando dinámicas que contribuyan y alimenten la comunicación interna y externa de esta institución. Las dinámicas que se implementen a partir de ahora vayan en esa línea de trabajo en común, que no nos quedemos únicamente en lo que son los eventos planificados, sino que seamos capaces de gestionar comunicación. ¿Qué quiere decir? Observar, proponer, diseñar, ejecutar, evaluar y mejorar, y que todos seamos capaces de hacerlo, cada uno desde su ámbito de trabajo, pero con una perspectiva común. Se realizaron conferencias iniciales del curso de inducción universitaria para estudiantes del primer ciclo, periodo septiembre 2013-febrero 2014. El día martes 3 de septiembre del 2013 se llevó a cabo el curso de inducción universitaria, dictado por el ingeniero Diego Cueva, docente del Departamento de Finanzas y Contabilidad de la UTPL.
Este curso de inducción lo que busca en primer lugar es concientizar y acercar al estudiante, al nuevo estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, a conocer el modelo educativo que se maneja y se implementa dentro de la universidad, para que a futuro se tenga un mejor desarrollo y tenga una armonización dentro de la universidad en sus nuevos estudios. Mediante este curso se busca dar a conocer a los nuevos estudiantes de la UTPL el modelo educativo, los beneficios de estudiar en la UTPL y también la malla curricular que deben cursar, y de esta manera estén bien informados sobre todo lo que les brinda la universidad. Momento de hacer una pausa comercial. Les recordamos que nos pueden hacer sus comentarios y sugerencias al correo que aparece en pantalla. La UTPL, dentro de una etapa de innovación tecnológica, invita a participar en el programa de libros electrónicos e-books. Requisitos: matricularse en la UTPL en las titulaciones de Contabilidad y Auditoría, Comunicación Social y Educación Infantil, y elegir al menos 3 componentes académicos. Pertenecer a cualquiera de los centros universitarios del país. Tener disposición para emprender en nuevas metodologías de estudio a través de la tecnología. Términos y condiciones. Revisa términos y condiciones en www.utpl.edu.es/ebooks. La entrega del material bibliográfico digital se realizará a partir del 19 de agosto del 2013. La legalización de la matrícula se realizará del 1 al 9 de agosto y se retomará a partir del 23 de agosto del 2013. Hay un lugar donde comprenderás que el conocimiento es para toda la vida. Aprenderás que esforzarte vale la pena. Donde los sueños dejan de serlo. Un lugar donde descubrirás que para hacer cambios debemos crecer todos. Entenderás que el mañana empieza hoy. Y que el mejor momento para aprender es cuando tú lo decidas. Un lugar donde comprenderás que para hacer más hay que pensar en los demás. Un lugar tan grande como tú. UTPL. Decide ser más. Bienvenidos al segmento Las Entrevistas de la Semana. Hablar del surgimiento de la educación superior a distancia en el Ecuador es hablar de la modalidad abierta de la Universidad Técnica Particular de Loja, pues se constituye en la institución pionera en nuestro país y en América Latina. Y tengo el placer de presentarles a la doctora Elsa Cárdenas, quien nos estará hablando acerca de este 37 cumpleaños de dicha modalidad. Doctora, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Muy bien. Un poquito para que el televidente o la persona que nos está viendo a través de la web entienda. 37 años ya de esta modalidad. ¿Por qué nace esta idea hace 37 años? ¿Por qué la idea de tener una educación, por supuesto, superior, pero que sea a distancia? Realmente, pues, los modelos a distancia surgen por la necesidad que se tiene de llevar educación a donde usualmente no existe este tipo de educación. Y pues nuestro país es uno de aquellos que la educación es un factor fundamental dentro de su desarrollo, y por lo tanto nuestra universidad, comprometida con el país, pues ha llevado la educación donde está el alumno, donde ese alumno está situado en una circunscripción geográfica donde no puede acceder a una modalidad clásica, o por aspectos personales que le impiden hacer un estudio en las modalidades que usualmente necesitan la concurrencia del alumno a las aulas, que exista pues la oferta y una infraestructura física para acceder a la educación superior.
Por lo tanto, pues es una forma de democratizar la educación superior, de que muchos más ecuatorianos puedan acceder a formarse profesionalmente en, y realmente contribuir a sus en sus entornos, pues a profesionalizándose en las diferentes áreas y diferentes ofertas académicas que tenemos actualmente. 37 años ya, es decir, es un gran reto el que ha llevado adelante la modalidad abierta, ¿no? Y hablando de reto, ¿cuál ha sido para la modalidad abierta el mayor reto o lo más difícil de llevar esta educación a cada uno de los rincones que hace falta? Primero, pues realmente yo creo que la modalidad asumió un gran reto en cambiar esa forma de pensar usualmente que en la que todos creemos que tenemos que ir a una universidad clásica. Claro. El pues el convencer a través de las acciones que pues esta modalidad es posible poniendo el esfuerzo institucional, pero también pues la voluntad de las personas de alcanzar un objetivo. Y realmente eso pienso que es uno de los retos fundamentales. Hoy tenemos nuevos retos y que están relacionados fundamentalmente con el cómo llegamos con mejor calidad día a día a nuestros estudiantes. Es una misión fundamental la que tiene la universidad después de garantizar que los profesionales que forman parte y que ya se han graduado pues se sientan que la universidad ha contribuido a mejorar su calidad en la forma de hacer su trabajo en las diferentes profesiones, pues la universidad en ello ha puesto su mayor esfuerzo y empeño, porque tenemos que considerar que un proceso a distancia es un proceso complejo, es un proceso institucional, si bien es cierto que el actor fundamental de nuestro modelo académico y en los modelos a distancia es el alumno, nos centramos en él, pero hay componentes que tienen que estar debidamente estructurados. Doctora, la voy a interrumpir porque nos queda poquito tiempo, son 5 minutos. Ajá. Lo que tenemos y quiero hacerle otras preguntas que son muy, muy importantes también. Y, por ejemplo, ¿cuántos centros universitarios tiene la UTPL fuera? La universidad tiene la su sede fundamental aquí en la ciudad de Loja y tiene 82 centros universitarios en todo el país. ¿Y fuera? Adicionalmente tenemos 3 en Nueva York, Madrid y Roma para los ecuatorianos que viven en estos lugares. ¿Cuántos matriculados hasta el día de hoy? Es decir, tenemos ahora actualmente tenemos 32.000 estudiantes. 32.000 estudiantes y pues que confían en la calidad de nuestros estudios a distancia y que están pues ubicados en todas las regiones del país, estamos en todo el país. ¿Modelo educativo? El modelo educativo, como dije, se centra en el estudiante, pero estamos ayudados ¿por qué? Por un equipo docente y de tutoría, por materiales y recursos educativos, por las nuevas tecnologías. Y esto pues se retroalimenta con un proceso continuo de investigación y de evaluación que nos permite ir pues mejorando, retroalimentando. Mi última pregunta, doctor, y con esto ya nos despedimos, que me están ya haciendo señas hace rato. ¿Qué tiempo lleva usted trabajando en modalidad abierta? En la Universidad Técnica llevo 27 años. 27 años. Sí. ¿Se imaginó hoy por hoy que la modalidad abierta iba a tener ese éxito que tiene? Yo creo que pues en esta misión que tiene la universidad de llevar la educación superior de calidad, realmente pues entre los retos es pues justamente estar en todo el país. Y hemos crecido exponencialmente. Nos esforzamos porque nuestros procesos académicos sean realmente los mejores. Y yo creo que es una justa retribución de la ciudadanía, de los ciudadanos, de los ecuatorianos, el que se inscriban en nuestras ofertas y que esperamos que mucho más, porque es una forma de realmente lograr un propósito fundamental que es pues profesionalizar a los ciudadanos ecuatorianos en las diversas áreas y que ellos a la vez contribuyan con nuestro país con mejores elementos. Por supuesto. Así muchísimas es. Gracias, doctora Elsa Cárdenas.
Y muchas felicidades por este 37 aniversario de la modalidad abierta. Muchísimas felicidades y felicidades a todas las personas que hacen a la Universidad Técnica. Con ustedes, nos vemos la próxima semana. Chao, chao. El equipo de baloncesto masculino de la UTPL participa en el 13º Campeonato de Baloncesto Abierto y Recreativo de Integración Barrial Loja para Todos, organizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja, la Dirección de Gestión Ambiental y la Coordinación Municipal Deportiva Barrial de Loja. El lema del campeonato es: porque el deporte es y será el lenguaje de un pueblo sano, y se ejecuta con el fin de integrar a clubes, jorgas, asociaciones, barrios, instituciones públicas y privadas, así como promover la práctica del deporte como una forma de mantener una buena salud. En el campeonato participan 12 equipos en la categoría varones y 4 en la categoría mujeres. Los partidos se juegan en las canchas del Coliseo Ciudad de Loja a partir de las 20 horas. Las Olimpiadas Deportivas del Personal Docente, Administrativo y de Servicio de la UTPL se realizan con el fin de fomentar el compañerismo y la unión a través del deporte. Del 3 de mayo al 25 de julio del presente año se desarrollaron las Olimpiadas Deportivas UTPL 2013. De inicio, la inauguración y bendición de la presente Olimpiada la realizó el doctor José Barbosa Corbacho y el padre Ángel Rodríguez, acompañados de varias autoridades y deportistas. Seguidamente, la presentación de varios equipos y sus respectivas madrinas dieron color a este acto. Estas Olimpiadas se han desarrollado con normalidad y con mucho éxito, hasta la culminación en un acto especial de premiación a los deportistas que han quedado triunfadores en las diferentes disciplinas deportivas. En este año 2013 se organizaron las terceras Olimpiadas deportivas del personal docente, administrativo y de servicio, ¿no? Donde, además de realizarse estas Olimpiadas, también se organizó y se realizó lo que son la inauguración de la cancha sintética que contamos ahora en nuestra institución. El deporte hace grande a los proyectos universitarios y al crecimiento personal de sus componentes. Felicitaciones a toda la comunidad universitaria. De esta manera hemos finalizado el noticiero 7 días en la técnica. Recuerden que nos pueden visitar en www.utpl.edu.es/utplenvivo. O en nuestro canal en YouTube en www.youtube.com/utpl. O seguir a nuestro Twitter que aparece en pantalla. Les dejamos con el segmento UTPL en fotos. Buenas noches.